Hola, me llamo Monse. Yo era una niña normal, hasta que un día nos dimos cuenta que tenía un tumor. Después de dos cirugías y varias quimios, pasaron muchas cosas. Se me cayó el cabello, mis venas se me hicieron más delgadas por la quimio. Casi no voy a la escuela. He tenido que cambiar mi alimentación, entre otras cosas. Yo le he visto que un niño llega al hospital enojado por lo que le toca vivir o estar enojado con su familia por llevarlo al hospital. Yo estoy aprendiendo a disfrutar el presente y no preocuparme por el futuro. Gracias. Nosotros estamos aquí, tanto el personal docente, el personal administrativo, padres de familia, para apoyarlos, para poder reforzarlos en todas las áreas que ustedes necesiten. Pero al final, el que quiere querer y amar, lograr ese objetivo, son ustedes. Así que jóvenes, ojalá que este testimonio sea ese motor que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Y hablo en general porque todos tenemos objetivos en la vida. Ahorita los que están en segundo semestre es concluir el segundo semestre para avanzar con nosotros. Los que están en cuarto están ahorita en la parte medular de su carrera para poder alcanzar, egresar, sobre todo los de expresión gráfica que son nuestra primera generación. Y si Dios quiere, en el 2014 van a egresar con orgullo como la primera generación en expresión gráfica digital de este plantel. Entonces todos tenemos retos que vencer este semestre. Entonces vamos a echarle ganas, jóvenes, vamos a poner todo lo que tenemos de nosotros para alcanzarlo. ¿Lo podemos lograr? Uy, no, con esas ganas creo que no lo vamos a lograr. ¿Lo podemos lograr, jóvenes? ¿Lo podemos lograr, maestros? Claro que lo podemos lograr. Así que un aplauso para ustedes, jóvenes, para que este inicio escolar sea provechoso para todos y cada uno de nosotros. Nos están construyendo, como ustedes ya se fijaron, dos talleres de expresión gráfica digital para los de carrera de expresión gráfica digital. Es un taller de dibujo y un laboratorio. Estamos haciendo pues todas las gestiones necesarias para ir mejorando el plantel, pero lo importante, jóvenes, es dar resultados. Y me refiero a dar resultados porque viene prueba enlace. Me refiero a los de sexto semestre, tienen un compromiso. Hará este 16, 17 y 18 de abril. Es importante. La generación anterior ya dejó un antecedente. Ahora necesitamos nosotros lograr el 60% en la habilidad lectora y el 30% en la habilidad matemática. Es un reto muy difícil, pero yo confío en que lo vamos a lograr. Así que, jóvenes, hay que hacerlo.